Con las manos sobre la cabeza y haciendo caso a la alarma establecida en situación de emergencia, estos estudiantes salieron en fila guardando la calma, pues es la forma correcta de evacuar cuando se trata de un sismo. Hoy la eventualidad era un desastre natural, entonces tienen que buscar el triángulo de la vida y tenemos que buscar un sitio despoblado, ¿no? Donde no haya algún muro que nos pueda ocasionar un daño. Entonces el primer punto de encuentro es precisamente la cancha. Y ya al estar ahí ubicados, al hacer el conteo, al verificar que no hay heridos, es evacuar rápidamente hacia la parte de afuera. Con esta simulación de terremoto, además de conocer las vías de evacuación, los pequeños aprendieron a seguir las instrucciones de sus maestros. Aprenden a articular de forma coordinada una respuesta ante un evento de estos que no tienen fecha ni calendario, por decirlo así. Y con esto ellos aprenden a cómo protegerse en los primeros minutos de la emergencia, mientras llega una asistencia técnica y especializada que pueda completar su evacuación. Aunque algunos niños veían la actividad como un juego, en su memoria les quedó grabado cómo reaccionar si en la escuela empieza a temblar. Que hay que mantener la calma y tranquilidad porque pueden ocurrir accidentes más peores que los que están pasando. Mantener la calma, no apurarse. Los docentes encargados del ejercicio aseguran que este es el segundo simulacro realizado, por lo que cada vez los estudiantes mejoran su capacidad de reacción. La primera ocasión fue más dispendioso retirarlo porque empezaron a gritar ante el susto, la presión. Pero hoy los vimos ya más tranquilos, pudimos desplazarlos con mayor y ya más en orden, entendieron cómo tiene que cumplirse un protocolo de evacuación. Cabe resaltar que según la Ley General de Educación, los colegios deben elaborar el plan escolar de emergencia y contingencia con el fin de prevenir y mitigar los riesgos en la comunidad educativa.